Buen día, tocó dormir aquí en el patio de Montreal. Ya ayer no me dio tiempo de nada. Ayer salí, como tenía yo una, tuve que ir al doctor para mi examen de alcoholímetro y eso. Ya agarré el camión ya tarde, como a mediodía, pienso yo que era como mediodía, y llegué a descargar casi a las 2 y había muchísimo tráfico. Entonces ya no me dio tiempo de ir a cargar. Voy a cargar aquí cerca de, me vine aquí porque voy a cargar cerca de este patio, una media hora tal vez, 20 minutos, y abren a las 8. Son 7:20. Entonces llegué aquí desde ayer como a las 4 de la, como 4 y media pienso yo que eran, 5 a más tardar. Y ya, desde las 5 eso me tocó estar aquí parado. Entonces ya ahorita voy a cargar y voy para Richmond, Virginia. Serán unos 1000. Hoy manejo todo el día, primeramente Dios, hasta acabarme las horas, lo más que pueda manejar, y de ahí y llego mañana a entregar, primeramente Dios. Entonces voy a avanzarle, a ver qué tanto. Ahorita llego, cargo, de ahí pues pasa la media hora en lo que cargo y todo, y voy a tener 8 horas. Voy a manejar las 7 horas y media sin parar a nada, y a las tomo media hora de pausa, y de ahí manejo otras 2 para manejar unas 10 horas y media hoy, ¿no? A ver, a encontrar un área, un lugar para descansar el resto de la tarde, noche. Y pues bueno, eso es todo por ahorita. Y hay que arrancarse para avanzar hoy. Y aquí en esta bonita área me paré. Porque estas ligas las ocupo para. Bueno, me paré a checar que todo venga bien apretado todavía. Como es arena, pues va. Se va bajando, ¿no? Con los brincos, pero no. Bueno, estas no. Les voy a dar una apretada a las últimas 2. Y desde hace rato veo que anda ahí volando como los aviento ahí sobre la plana, igual con los mismos brincos, pues ya se está cayendo. Y como ahorita y la hora son son fechas de ahí está. Bueno, me quedan unas 6 horas. Perdón, son fechas de básculas abiertas, vi. Entonces quiero quitar la liga para no vaya a ser que vean ahí algo y vayan a decir, no puedo andar así. Entonces, ay Dios, ahí está. Esas ahí las aviento nada más que ahorita yo creo que la dejé muy a la orilla y pues se cayó. Y estas son las bolsas de arena. Me quedan unas 6 horas, yo pienso que es lo que me ha de quedar. Y esta es la bonita área en la que tocó parar hoy. Estas en las que
Seguido paro para dormir, pero más de cuando voy hacia Canadá. Ahorita vengo entrando a Estados Unidos, apenas crucé la frontera hace unos 5 o 10 minutos. Tiene que pasar uno la frontera de aquí. Entonces, aprovechar, darle la vuelta al camión. Que todo esté bien y a seguirle. Y ahora sí, ya no espero no parar hasta. Espero no parar hasta la hora de dormir ya. Que me imagino que va a ser antes de Baltimore. Yo quería llegar a Baltimore, pero no creo que me dé tiempo. ¿Cuánto me queda? Quedan exactamente 6 horas y media. Entonces, pues manejaré unas 6 todavía. Me faltan 914 kilómetros. Me va a quedar unas 3 horas y media todavía de la entrega para manejar mañana. Pero esto mañana antes de las 10 de la mañana está puesto en Richmond, Virginia, que es a donde voy. Tenía mucho tiempo que no iba para allá. Voy a enjuagar las manos antes de seguir. Tenía mucho tiempo que no iba ahí a Richmond, a Virginia. Igual ahí ya he llevado esto y pues las descargas son rápidas realmente. Ahora sí, manos limpias y a seguirle. Ya tocó parar. Faltan 319 kilómetros. Y paré y me quedan 14 minutos. Ya mañana a las 5 y media empiezo. Entonces, casi a las 6 me voy a estar arrancando de aquí. Por ahí de las 9, 9 y media, yo pienso, estaré primeramente Dios llegando ahí ¿cómo se llama? A Richmond, Virginia. Y pues bueno, por ahora es todo, a cenar. Toca cenar algo. Y no hay lugar, es que el problema de aquí es que hay lugar, como no hay líneas, aquí solo es sobre la tierra. Se paran en desorden y todo, y ocupan lugares y medio y no dejan, no se acomodan bien, sino que dejan mucho espacio. Dejan mucho espacio y pues no caben los camiones. Pero bueno, ya aquí encontré este lugarcito y me imagino que él se va a parar allá. Yo vi también ahí uno donde tal vez se pueda uno parar, y se va a parar aquí junto a mí o hasta allá atrás. Pero bueno, yo ya aquí me voy a quedar y ya mañana temprano Dios dirá. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Voy a cenar a ver qué me encuentro de cena. Ay. Ya calentando la cena, va a ser picadillo con una buena salsita casera. Esa es la cena de hoy. Y pues bueno, ahora sí, nos vemos mañana por la mañana. A ver qué más. A ver qué más toca. Espero no encontrar nada de tráfico. Bueno, no tengo de todas maneras carga de regreso aún. No me han dado carga. No me han dado carga para el regreso. Entonces, a ver mañana qué tal va el día. Y pues bueno, eso es todo por hoy y hasta mañana. Buen día. Ya aquí en Richmond, y estos lugares en verdad siempre se agradecen. Ni siquiera media hora y ya me descargaron. Ni siquiera media hora me tomó abrir la lona.
desamarrar y en lo que ellos descargaban. Entonces ya solo estoy esperando a que me diga mi despacho qué sigue de aquí. Ya les avisé, pero no, todavía no recibo respuesta. Entonces voy a esperar a que pase la media hora, falta un minuto, o como dos minutitos. Y a ellos acá atrás tienen ahí un espacio, entonces ahí me voy a ir a estacionar un rato en lo que mi despacho me avisa a ver para dónde voy. De aquí algunas veces he ido a cargar a Delaware, entonces no sé si vaya para allá. Tenía mucho tiempo que no venía yo aquí a Richmond. Saliendo ya de aquí de Richmond, estuve esperando a ver si había que me dijeran hacia dónde me movía. Que me dijeran hacia dónde me movía. Y pues estuve ya un buen rato. Bueno, llegué a las 10 y 10, 15, a las 10, bueno, 10 y media por ahí puse. Y son las. Es la 1. Y me acaban de decir que empiece a moverme como si fuera de regreso a Canadá. Porque están buscando carga y no me encuentran nada por aquí para cargar. Entonces pues esa fue la orden, que empiece a regresar a Canadá. En 1.5 km, gire a la derecha en la I-95N. De todas maneras, hoy pues no tengo tiempo de llegar hasta Canadá, me quedan alrededor de 6 horas. Y estoy a 10, ¿no? Digo, yo creo que para de aquí a mañana, jueves, pues me van a encontrar algo ahí por donde pare. Entonces, por lo pronto, pues empezamos el trayecto de regreso a Canadá. Cuando menos para pasar ahorita el tráfico de aquí, de un pedazo de Washington. Y a ver si hay algún nuevo aviso, ¿no? Y si no, pues será regresar hasta Canadá, no tengo idea. En 800. Buenas noches, ya noches, ya está. Bueno, apenas está empezando a oscurecer. Son las 8:30. Ya tengo rato aquí parado en esta área, porque me iba a regresar vacío los mil casi como 1000 kilómetros eran, pero me avisaron que no, ya me encontraron carga aquí mismo en Virginia, en Winchester, Virginia, se llama el lugar. Estaba yo todavía como a una hora de... Es más o menos el rumbo que tenía que tomar, ¿no? Para ir a casa. Y me dijeron que me viniera para acá. Entonces ya, como ahí cierran a las 5, yo iba a llegar ahí como 5:05. Y ahí sí, ahí también son bien estrictos con su horario. Entonces ya no me iba a dar tiempo de llegar a cargar. Entonces decidí venirme a quedar aquí al área. Estoy a 20 kilómetros de la carga. Y ya de ahí me voy para la zona de adelante de Montreal. Ahí cerca de Tres Rivieras. Es a donde voy a descargar esta. Son, creo que es madera. Como un tipo de madera. Es madera de la que va al... De la que forran las casas acá en... Bueno, allá en Canadá y aquí en Estados Unidos algunas. De esa madera llevo. Abren a las 8. Entonces no tengo que madrugar tanto. Y pues bueno, eso es todo por este video.
Y qué bueno que no tuve que regresarme los 1000 kilómetros vacío, porque sí era bastante. Entonces ahorita ya vine aquí y al lugar de la entrega son 1120 kilómetros desde aquí. Entonces sí, me acerqué. Bueno, es prácticamente la misma distancia de ahí de Richmond, Virginia, aquí de Winchester, Virginia, para donde voy a entregar. Y pues bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo video. Bye bye.